Bienvenidos a Con Idea de Manualidades. Hoy haremos un bizcocho con chocolate. Vamos a utilizar esta harina especial para elaborar bizcochos. Le pondremos 4 huevos, 80 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, medio vaso de leche y para decorar le pondremos chocolate con leche y fideos de colores. Lo mezclaremos todo en un bol y lo hornearemos en este molde. En nuestra tienda online conideade.com encontrarás una amplia variedad de moldes y utensilios para repostería. Vamos a poner los ingredientes en el bol. Primero la leche. Después el azúcar. Ahora la mantequilla. Los huevos. Y empezamos a mezclar. Y por último, añadimos la harina. Y la mezclamos bien. Cuando tengamos la masa lista, vamos a untar un poco de mantequilla en el molde. Esto hará que nuestro bizcocho no se nos pegue y después podamos sacarlo con facilidad. Echamos la masa en el molde y lo cocemos en el horno 30 minutos a unos 175 grados. Para asegurarnos de que está bien cocido, lo pinchamos con un palillo que debe salir limpio. Una vez que nuestro bizcocho haya enfriado, ya podemos sacarlo del molde. Y ahora viene la parte divertida, decorarlo. Para ello hemos derretido el chocolate con un poquito de leche y lo ponemos por encima. Y después le ponemos los fideos de colores. Y ya tenemos listo nuestro bizcocho. Gracias por seguirnos y hasta el próximo vídeo.